en Dónde Correr, lo último del running, la página web más visitada de México. Del Corredor, operador de eventos deportivos. Y USANA, nutrición celular, presentan. Y tu cuerpo tiene que estar reparando las proteínas dañadas de tus músculos, de tu entrenamiento, tomando proteínas de otra parte de tu cuerpo. Entonces, imagínate que va y lo toma del intestino, las arranca y las va a meter a tus piernas. Si le dieron las proteínas suficientes, no tendría que hacer eso. Por eso amaneces cansado, por eso estás adolorido, por eso no tienes un sueño profundo, un sueño en fase REM. No lo alcanzas porque te faltan justamente esos requerimientos, ¿no? El cuerpo tiene que sobrevivir. Lo increíble de nuestro organismo es que es adaptable a todas las condiciones, o prácticamente todas. Entonces, después de un tiempo de estar en esas condiciones, el cuerpo se va a adaptar y va a generar respuestas fisiológicas que te hagan más apto para correr aquí. Es una carrera, un camino largo todavía el que hay que recorrer para eso. Yo he tratado de fomentar eso, a eso me dedico. Doy conferencias, doy pláticas, doy cursos, ¿no? Ahora vamos a dar un diplomado justamente de que diseñamos también, que habla de metabolismo y entrenamiento deportivo. Pero bueno, el ejemplo que pones además es muy bueno porque no solamente es de que va a decir no está loco, ten cuidado con cómo se lo dices porque se te ofende, ¿eh? Es lo peor, ¿no? No solamente decir, no, pues no soy loco, no, se puede ofender. Entonces, el tacto, ¿no?, con el que hay que hacerlo para algo que es necesario y es ya cada vez más importante, que es ir con un especialista para que te atienda lo que quieras que te vaya a atender, pero que sea el especialista en eso, ¿no? Exacto, y igual en el caso de cómo, de eso que dices, ¿qué dices, cómo lo dices y a quién se lo dices, no? Sí, no. Y por otro lado, oye, ¿cuál es la excusa más absurda que hayas escuchado que te digan al ser renuentes al usar la hidratación? Así que te digas, uy, esta sí se voló. Dices que si lo tomo me van a dar ganas de ir al baño. Es que yo no estoy acostumbrado a tomarlo, ¿no? Es que yo nunca he tomado eso, que es una excusa. Se me parece bastante burda, ¿no? Digo, sí, está bien que nunca lo hayas hecho, pero te acabo de explicar que es importante, te acabo de decir que tu rendimiento baja, que requieres energía, que requieres hidratación para estar lúcido, constante, para que la energía y las señales eléctricas corran por tus músculos, y el que me digas que nada más no lo tomas porque no estás acostumbrado, pues ya es el acabose, ¿no? Ya no puedes con eso, ¿no? Exacto, digo, hay algunos que tampoco entrenabas como antes y hoy estás viendo que con el nuevo entrenamiento estás mejorando, pues es el mismo ejemplo, ¿no? Si antes no tomabas agua y la tomas o el hidratante, pues te vas a tener un mejor rendimiento. Y es algo tan obvio y tan claro que, por ejemplo, todos se han acercado conmigo, es que me siento cansado y todo, no te preocupes, te voy a dar. Y el cambio, ¿cuándo? De inmediato lo vas a sentir, ¿no? Es que ahora rindo más, ahora ya no me canso tanto. Pues sí, era algo tan sencillo como si te acabó la gasolina, pues, y el aceite, ¿no? Si lo podemos hacer la misma analogía para que lo entendamos. Exacto. Con el agua. No vas a poder funcionar. Un aditivo, ¿ya? ¿No? Un aditivo en la gasolina. Entonces te estoy dando lo que te hacía falta. Eso es todo. Es que no duermo bien, es que me duele el cuerpo. Pues sí, es que no te estás tomando las proteínas suficientes. Y tu cuerpo tiene que estar reparando las proteínas dañadas de tus músculos, de tu entrenamiento, tomando proteínas de otra parte de tu cuerpo. Entonces, imagínate que va y lo toma del intestino, las arranca y las va a meter a tus piernas. Si le dieron las proteínas suficientes, no tendría que hacer eso. Por eso amaneces cansado, por eso estás adolorido, por eso no tienes un sueño profundo, un sueño en fase REM. No lo alcanzas porque te faltan justamente esos requerimientos, ¿no? El cuerpo tiene que sobrevivir. Y si no es suficiente, pues los quita de la espalda para ponerlos a las piernas, porque ahí es donde estás dando el mayor daño y es lo que se va a hipertrofiar. Entonces, si tú le dieras los elementos necesarios, no tiene que estar haciendo malabares para estar complementando todo, ¿no? Que desarmas el rompecabezas de un lado para ponerlo en la otra esquina. Exacto. Es el absurdo más grande, ¿no? Oye, entonces tiene que ver también con el que no puedas dormir bien si no estás bien hidratado. Bueno, hidratación quizá no tanto. Por supuesto, estás hidratado, vas a tener sed y no te va a dejar dormir. Pero en el caso del no dormir bien es que si estás reparando tu cuerpo, no tienes las proteínas necesarias, por ejemplo, ni la glucosa ni nada, pues sí te puedes sentir justamente mal o adolorido. Eso es algo que pasa mucho en los atletas de alto rendimiento. No descansan muy bien, pero no consumen las proteínas adecuadas. Bueno, la dieta en general, ¿eh? O sea, yo te puedo hablar, Ernesto, de que yo cuando he ido así con diferentes atletas que los he asesorado, comen lo mismo que yo o hasta menos. Ya. Yo no hago para nada 6 horas de entrenamiento, ¿no? Exacto. Entonces, están exigiendo al cuerpo al máximo, lastimándolo al máximo, y no le estás dando los suplementos necesarios. Por eso no descansas bien, por eso estás cansado, por eso tienes muchas ojeras, ¿no? Yo les noto mucho cuando les doy, por ejemplo, las proteínas,
porque los noto ojerosos y de inmediato yo noto en sus caras cómo se ven un poquito más rellenos y en los músculos de las piernas cómo se ven más grandes. Dice, mire, doctor, pues sí, pues es que no tenía los elementos y estás así entrenando y estás así corriendo y vas así a competir contra alguien que ya por sí, por poner el ejemplo de Kipchoge, está dotado genéticamente para eso, pero además no es eso, él se alimenta bien, bien nutrido, bien hidratado, tiene su bioquímico, o sea, ese no se andan con cosas, no le dejan todo al talento. Entonces, imagínate qué esperanzas tienes tú, ¿no? Y además, y tomas otro tema delicado como el doping, ¿no? Que además muchos van dopados, estás pero destinado al fracaso, ¿no? Definitivamente. Oye, hablábamos hace unos días sobre, hacías un comentario sobre, digo, las bebidas electrolíticas, a lo mejor hay quien lo usa por darse caché, ¿no? Sí. Pero comentábamos de Nike, que Nike hace sus zapatos altamente tecnológicos y a fin de cuentas a veces los usamos porque por el color del tenis. Sí, ¿no? Y por la marca, ¿no? un fenómeno que yo he percibido muy en lo personal desde hace algún tiempo. Me he estado inmiscuyendo en eso y además en mi función como director ejecutivo del Consejo Científico Internacional de la Actividad Física y el Deporte, pues nos fijamos mucho en eso. Yo les comentaba a varios patrocinadores de pronto que nos hemos acercado con ellos. Digo, noten cómo, por ejemplo, cuando lanzan Adidas, Nike o Puma en otros países, en Estados Unidos, hacen un lanzamiento gigantesco basado mucho en la tecnología que están utilizando. Porque la tecnología es el trasfondo y es lo que marca la diferencia. O sea, tener unos tenis que te den un rebote, ¿no? Que te ahorren 3 kilos por paso, pero por favor, ¿no? O sea, tener la camiseta que no cargue nada de agua, que en lugar de cargar 2 kilos de sudor, no cargues nada. Se seque rápido. Es increíble. Y es el trasfondo que hacen allá. Y acá no, acá en México no hacen este tipo de lanzamientos. Y es mucho de la marca y es mucho del prestigio, es mucho de presumir o estar a la moda, lo cual no tiene nada de malo. Cada Exacto. quien, que además quien pueda, pues genial. Que se lo compre, sí. Exacto. Pero no está esa parte importante como en otros países. Aquí en nuestro país, yo lo que he podido percibir y he podido comprobar con incluso gente de Nike y de Adidas con quienes he platicado, que no dejaron de hacerlo porque pues, la mayoría no le importa eso. Quieren los nuevos tenis con la palomita, ¿no? con el de Adidas, su logo clásico, y es lo que les interesa. Y muchos no les importa el precio, ¿no? O sea, hay cosas... Es. De 20 mil pesos, ¿no? O sea, exacto. Oye, ¿cómo crees? El que corre es uno. Y fíjate lo importante que es que, bueno, no sé si supiste que están ahora discutiendo el uso de los zapatos, ¿no? Bien. Que pues sí, bueno, a mí me parecía algo obvio y no sé por qué no lo han hecho. Y yo creo que va a llegar el punto en que lo van a tener que regular. Como han hecho en el ciclismo con los materiales de las bicicletas, vas a llegar al punto en que lo tienes que regular. No es justo, ¿no? Que yo esté corriendo con los tenis que me dan un impulso y un rebote de 2-3 kilos. Es pesar 3 kilos menos, ¿no? Aquí estoy corriendo como pueda, ¿no? Y yo les decía esta historia de entrar corriendo descalzo, de que eso ya está bien para mencionarlo y para animarte y el espíritu, pero la realidad ahora es muy diferente, ¿no? O sea, sí, la tecnología pesa mucho. Y bueno, aquí en nuestro país no le dan tanta importancia justamente a eso. Eso. ¿No? A Bebe Vikila. A Bebe Vikila corrió descalzo en el 60, y ganó. Que bueno, recuerda la historia que su patrocinador le obligó a poner los tenis, ¿no? Y nunca lo había usado. Pues a la mitad se los quitó, que no los aguantaba, y pues entró descalzo, ¿no? Al estadio. Esa imagen emblemática que pues está así simplemente para cuestión de filosofía y el espíritu y todo, pero ya, o sea, actualmente tienes que competir en las mismas condiciones o similares a los demás, ¿no? Y ahora la tecnología tiene ese papel, ¿no? Que yo estoy seguro se va a tener que regular a corto plazo. No puede seguir así, ¿no? De hecho, ya están tomando algunas medidas. Una es que el zapato que se usen ellos tenga que estar a la venta 4 meses antes, por lo menos. Hay detalles así, pero de todos modos ellos siempre van adelante, ¿no? Sí, es una trampa. Es como la cuestión del doping. O sea, porque ¿quiénes lo están patrocinando? Pues van Nike, ¿no? Va a decir, no te preocupes, o sea, yo lo puedo tener tu zapato listo y lo lanzo un mes antes. Es un problema, ¿no? Pues sí. Eso no funciona. Lo que pasó con Kipchoge, de que rompió el récord, ¿no? Justamente de las 2 horas de la barrera, usando esos tenis especiales, ¿no? Exacto. Entonces, sí, tiene que ver eso. Y bueno, yo sí, ese ejemplo lo manejo mucho para que puntualizar la cuestión cultural, ¿no? Yo creo que aquí sigue faltando esa parte importante de la ciencia y de la tecnología que hay detrás de todo esto, de la actividad deportiva,
ya no es nada más, quieres correr, sal y corre. No, resulta que hay una técnica para hacerlo, que hay que ir con el médico, que hay que ir con el nutriólogo, que hay que hidratarse, que hay que alimentarse bien, dormir tus horas adecuadamente, ver tu genética, un montón de cosas, ¿no? Y no quiero decir que desanimar a la gente que lo quiera hacer, no, tú sal y hazlo. Me refiero ya que si quieres ser competitivo a nivel mundial, que es el problema que tenemos en México durante muchos años, y parece que así será, ojalá yo me equivoque, pero tiene que ver con eso. O sea, si tú no piensas en el trasfondo de las cosas, no vas a lograr nada. Si tú puedes ver a Kipchoge que está ahí, que triunfa, sí, por la genética, está bien, pues investigate qué genes para empezar, ¿no? Porque acá en México tenemos una variabilidad genética enorme y lo podrías lograr. Pero además está bien alimentado, bien hidratado, tiene estudios de laboratorio que lo respaldan, ¿no? Digo, tienen todo. Y si tú vas nada más así con tu espíritu emprendedor, ¿no? Comiendo tacos, como por ahí decían, sin demeritar, que son muy ricos, ¿no? Exacto, son muy ricos. No lo vas a lograr. O sea, ahí sí hay que ser muy claros en eso. No lo vas a lograr. No nada más por soñarlo, lo vas a lograr. Sí, hay un trasfondo importante. Y en el alto rendimiento, en el elite, pues bueno, te vas a poner literalmente con Sansón a las patadas por todo lo que los rodea. Exacto, porque hay demasiados elementos que un elite debe reunir como para poder conseguir serlo, ¿no? No es tan fácil. Claro. No, y bueno, en la cuestión del atletismo, que tú lo dominas perfectamente, sabes que van categorizándote de acuerdo a los tiempos, ¿no? Y las clasificaciones. Y bueno, yo podía ver con los chicos de Gondi, tienen excelentes tiempos, han avanzado mucho. Pero bueno, yo también hacía la comparación sin que nadie se ofendiera ni nada, decir, bueno, está genial 2.8 o 2.7 que puedas alcanzar, perfecto. Pero recuerda que estamos a 6-7 minutos del más alto, ¿no? Y no va a haber manera a corto plazo de que al menos ustedes o los que veo que vienen ahí lo logren. No quiere decir que sea imposible, hay que poner los pies en la tierra, ¿no? O sea, estamos hablando de 7 minutos en maratón, es un universo, ¿no? Pregúntale a Bekele qué significa 2 segundos. Sí, no, para empezar, ¿no? 2 segundos. ¿Qué significa? Y de ahí partimos. Y de ahí partimos, exactamente, sí. ¿Verdad? No, yo he traído, por ejemplo, y he mencionado que ellos ya casi cuando les muestro en algunas pláticas el score, ¿no? La lista de los mejores tiempos, es que es injusto, ¿no? Deberían de correr ellos entre ellos y dejar al resto, o sea, en serio, no es como los primeros 100 lugares son ellos, es una grosería, ¿no? O sea, ya deténganse, ¿no? Sí, alguna vez me parece que Ricardo Cuellar me dijo que me parece que Alcalá, lo tengo así como muy agua, le decía, debería de la como la categoría de esos salvajes y los demás. Sí, exacto, ¿no? Sí, de esos señores y de los humanos, ¿no? Exacto, y los humanos hechos humanos, seres humanos. Oye, aquí hay un factor muy importante también, la temperatura en los eventos. Digo, hablando de que Tokio fue un infierno, y digo, y echamos para atrás, igual te das cuenta que en los Juegos Olímpicos el calor ha sido mortal, pero igual para todos, ¿no? Y nuestros maratonistas, nuestros compañeros, amigos mexicanos, corredores, pues lo han padecido. Hidratarse, entiendo que no es infalible, ¿verdad? Para eso. No, no lo es. En realidad, por supuesto, ayuda, y si te hidratas bien, te puede ayudar a esas condiciones. Pero como todo en la vida y en la parte del entrenamiento, lo que ayudaba a eso es justamente que tú puedas entrenar bajo esas condiciones, o al menos que las hayas previsto para poder adaptarte a esas condiciones. Eso es lo que yo creo que habría que poner atención. Digo, yo no soy entrenador, los entrenadores sabrán mucho mejor esto que yo. No pretendo decirles que sé, ¿no? O sea, simplemente viendo de cuestiones obvias, que tú tienes que generar un ambiente de adaptación justamente a esa temperatura. Por supuesto que lo que hace el calor, pues bueno, genera que mi cuerpo se caliente más, además de la energía que estoy consumiendo, y yo tenga que ahora perder más agua, ¿no? Para poder enfriar el cuerpo. No solamente combate mi cuerpo con el calor interno que genero, sino con el calor externo, ¿no? Que está apabullante y que está calentando mi cuerpo. Entonces yo pierdo más agua en ese sentido y me deshidrato más fácilmente. Si yo no estoy acostumbrado a tomar agua, entonces me voy a deshidratar más rápido que lo de costumbre, y entonces me voy a cansar más rápido. ¿Cómo salvo eso? Hidratándome es una forma, por supuesto. Y la otra es que yo haya previsto qué temperaturas iba a haber en Sapporo en ese día, y entonces hacer quizá un campamento de los que puedan hacer en esas condiciones, ¿no? Yo podría pensar en eso. Así como puedes hacerlo si vas a ir a la altura, pues vete a la altura, y tú tienes que ayudar, o más bien poner a tu cuerpo en una condición semejante para que el cuerpo se adapte. Lo increíble de nuestro organismo es que es adaptable a todas las condiciones, o prácticamente todas. Entonces, después de un tiempo de estar en esas condiciones,
el cuerpo se va a adaptar y va a generar respuestas fisiológicas que te hagan más apto para correr allí. Los corredores mexicanos, como también la mayoría, por lo que pudimos ver, sufrieron mucho allí. Además, es un punto importante mencionar la humedad, ¿no? Que estuvo una humedad bastante alta. Recordar que era en la mañana, casi la madrugada cuando empezaron, y 20 y tantos grados más una humedad de arriba del 70%. Eso, por supuesto, complica al que sea. ¿Hidratarse adecuadamente ayuda? Por supuesto, va a ayudar de forma indudable, mejor que no hacerlo. Muchas gracias. Pero para lograr obtener o contrarrestar eso, sí requerías, como todos los atletas, pues un acondicionamiento especial, ¿no? No obstante, Kipchoge lo decía y lo decía muy bien, y bueno, hay que ser claros para todos. El sartén es el mismo para todos. Todos estamos en la misma condición. Así como me va a costar a mí, les va a costar a ellos. Así que ventajas no había para nadie, salvo para el que quizá previó estas condiciones y medio se pudo adaptar, creo yo. Entonces, bueno, sí, no creo que no eran los resultados, al menos los que yo hubiera deseado. Exacto. No sé si los esperado o no, eso le corresponde al entrenador. Yo hubiera deseado verlos en otra sesión. Todos hubieran deseado, sí. Ha estado genial. Pero bueno, también habrá que ver, si lo queremos comparar así, de ver cómo queremos ver el vaso medio lleno, medio vacío, pues hay quien abandonó y no pudo, ¿no? Entonces tampoco estuvo tan sencillo. Yo creo que habrá que preguntarle incluso a ellos, yo no los he visto, pues cómo se sienten incluso ellos mismos con sus tiempos, ¿no? Que son quizá los mejores evaluadores que pueden tener. Parámetros, sí. Exacto, de decir, a lo mejor pues yo por las condiciones sí esperaba eso. Bueno, entonces no fue tan malo. Yo veo más por deseo que por otra cosa, ¿no? Soy mexicano, los conozco. Exacto, que queremos que ganar todas, ¿no? Yo sí quería que llegaran al principio, ¿no? Y regalarme una foto con ustedes, muchachos, ¿no? Exacto. Y bueno, digo, les tengo aprecio y por supuesto me hubiera gustado verlos en mejores lugares para ellos y que pues, crecieran un poco en esto, ¿no? Pero no los he visto. Yo no me atrevería a decir si fue un fracaso o no, pero sí creo, por lo que simplemente veo, que quizá pudieron obtener otros mejores lugares. Habrá que ver qué condiciones encontraron, ¿no? Además de lo obvio, ¿no? Del calor y la humedad. En 1996 hizo un selectivo en Zihuatanejo precisamente para sacar por lo menos a dos y a Dionisio, a dos, a que fue Germán Silva y Benjamín Paredes. Se hizo en Zihuatanejo precisamente previendo esas, esas condiciones de calor. Precisamente ellos fueron los ganadores. Presentaron a los mejores y ellos fueron los ganadores. Y una imagen que recordamos mucho ahora en Tokio fue cuando un brasileño hasta iba así con Kipchoge aquí ya, y la siguiente imagen es en el piso. Sí, no, digo, yo lo recuerdo mucho y lo había mencionado incluso por eso. O sea, no está tan fácil. O sea, está bien que presumas y voy con Kipchoge y a su paso. Para empezar, yo sí creo que fue casi una falta de respeto querer ponerte al tú por tú. Y no me refiero a que no debas hacerlo, me refiero a que te confiaste mucho y al final puedes pagar las consecuencias. Y en segunda, pues, salirte a los, creo, 20 y tantos kilómetros, no sé qué tanto, o sea, y ahí sí, ve las señales que hay, o sea, como decíamos, ¿qué le pasa? Pues literalmente se apagó. O sea, no puedes volver de eso, los músculos no tienen energía, estás deshidratado, estabas fulminado. Vimos todos cómo intentó levantarse y seguir, no puedes, o sea, no. Simplemente te acabaste la gasolina, lo que yo te decía. No puedes ir más allá de medio tanque, porque ya no, o sea, es imposible. Y Kipchoge se fue con su tanque llenecito. Y bueno, y aclara, ¿no? Yo lo que pude ver, incluso Kipchoge fue recatado en ese sentido. Yo siento que tardó en arrancar y despegarse como lo podía hacer, hasta que se sintió seguro. Si él, que siente, pues es que el corredor de la maratón estuvo tranquilo, pues los demás yo creo que debieron considerarlo, ¿no? Pero sí, ahí estaba la imagen para la prosperidad, ¿no? Qué lástima para él que estaba presumiendo y choque. Y se iba junto con él, ¿eh? ¡Exacto! Y le aguantó, dice, este cuate, a ver a dónde. Hubiera sido genial que aguantara, digo, pues no tenemos nada contra él, ¿no? Sí, no, no. Pero sí, se fue bien evidente. Primero presumes de estar al nivel del campeón y acabas peor que todos porque te acabaste a la mitad, ¿no? Exacto, y él fue siempre muy medido, tan así de la marca que tiene su marca mundial a la marca que hizo en Tokio, pues hay una diferencia que él iba medido y sobrado. Sí, claro, pero ve cómo todo se recorre, de ahí el dicho de que todos estamos en la misma sartén. Él llegó muy tarde, pero ve cómo se recorrió todo, ¿no? Exacto. O sea, entonces todos estaban igual, él estuvo en su nivel y el calor fue igual para todos. Los que estuvieron mejor preparados para aguantarlo son los que llegaron en primer lugar, ¿sí? Digo otro ejemplo, los etíopes que también se salieron, los etíopes que igual son los reyes de esto.
Sí, no, pues imagínate, ¿no? Ya que quedara ahí, yo sí esperaba a algunos que rindieran, o el que quedó en el cuarto lugar, me parece. Yo pensé que los estaba toreando y que los estaba deteniendo a propósito, y resulta que no, que le quitan el tercer lugar. Sí, y lo mandan al cuarto, al keniano. Y yo decía, se está jugando, ¿no? O sea, en cualquier momento los va a dejar, y no, fíjate cómo. No. Imagínate las condiciones como estaban para que sujetos de ese nivel se hayan fundido al final y hayan llegado, pues, literalmente arrastrándose, ¿sí? ¿No? Increíble, ¿no? Y el segundo y tercero animándose meramente así con, vente, jálate, vente, y el otro se queda, y este sí se jala, llegan ellos, segundo y tercero. ¿Verdad? Para que veas que ahí sí también, ahí sí para que veas, aplica lo del corazón, ¿no? Ahí sí el corazón les dio esos pasos extra, qué imagen increíble de cómo lo animó para esos pasos. Y el otro no tuvo quien lo animara y lo perdió. Y se quedó ahí. Oye, digo, vemos que la hidratación es tan importante como la alimentación, ¿no? Están muy a la par. Así es. Y aquí, no sé si hablar de dinero a veces es como que muy difícil. ¿Cuánto cuesta hidratarse? ¿Cuánto debe ser muy barato comprar una bebida en la calle o en la farmacia que hidratarse personalmente? ¿Cuánto cuesta? Si hay un video. ¿Es abismal la diferencia? Hablando específicamente de hidratación, si lo que yo hiciera nada más es dar una bebida para que se hidraten, no, es lo mismo, nos costaría básicamente igual. O sea, a lo mejor te sube 10 pesos o 20 de lo que te pueda costar, es algo así. Pero no, incluso le podemos decir lo que yo les decía, ve al centro de salud y consíguete el vida suero oral, esa es una bebida isotónica, y sí, te la tomas, está allí. Lo que yo hago es más que eso, sí doy una bebida hidratante, pero es una bebida con suplementación y es personalizada. Y ya cuando agregamos las proteínas, más la glucosa, más la creatina, más el HMB, más todo lo demás, la arginina, la glutamina, lo que podamos poner dependiendo de cada atleta y de lo que requiera, y en las cantidades, porque no es lo mismo, exacto, ya en ese sentido sí se puede incrementar. Yo creo que no tanto, ni siquiera tanto como parecería, pero sí he visto que no están como dispuestos a pagar, se les hace mucho, ¿no? Yo puedo decir que les puedo preparar una suplementación, no sé, a los atletas de alto rendimiento de maratón, de 60 kilos, por ahí así, entrenando pues, de élite, ¿no? Y les sale, pues no sé, entre 2.500, 3.000, 3.500 por mes, ¿no? Entonces, ya son dos, una bebida, una para la mañana y otra para la noche, en donde tiene todos los elementos para que simplemente le pongan agua y lo mezclen y se lo tomen. Y ya yo les voy a decir en qué momento tienen que tomarlo, en qué tiempo tienen que hacerlo y en qué cantidad de agua, les digo todo. Y con esa condicionante yo he visto que les cuesta, no sienten feo pues soltar. Y eso que no hablo de honorarios, nada más estoy hablando de la bebida. De la bebida. No, sin cobrar, ¿no? Sin cobrar eso. Sí. Pero yo les digo de pronto, oye, si te tomas un Gatorade o dos al día, pues ya si le sumas 40 pesos diarios, ya te sale casi lo mismo, ¿no? Pero no lo visualizan de esa manera. Sí, no. No están acostumbrados a ello, creen que es un gasto, no es una inversión. Por lo mismo de la falta de cultura y que no están tan convencidos de que les va a servir, no le entran ahí a ese proceso. Muchos empiezan, lo consumen un mes y lo dejan, otro mes y lo dejan. Y está bien porque cuando lo toman se sienten bien y con fuerza, pero lo dejas y vuelves a llegar a lo mismo. Exacto. Y si yo quiero trabajar con ellos a largo plazo, acompañando la suplementación con el entrenamiento, porque no es lo mismo, ¿no? No entrenas a la misma intensidad, deberíamos estar consumiéndolo casi todo el tiempo. Y yo cambiándole las dosis, la cantidad, los elementos para ir acompañando y sumar un extra al entrenamiento. Yo siempre les digo en el ejemplo, haz de cuenta que entrenas normal y subes 20 escalones. ¿Con esto que te doy vas a subir 22? Exacto. ¿No? Y entonces yo le digo también al entrenador, ahora coach, ellos tienen energía para 22 escalones, no para 20, ¿eh? Así que si quieres, incluso darles otra vuelta extra, que vayan más rápido, porque ya están a este nivel. Exacto. Y los tienes que adaptar a este nivel. Pero no todos los entrenadores lo dicen, no, ya corrieron suficiente. Digo, es que tienes que adaptarlos a un nivel más alto, tienen más energía. Exacto. No, así está bien. Entonces, es una carrera, un camino largo todavía el que hay que recorrer para eso. Yo he tratado de fomentar eso, a eso me dedico. Doy conferencias, doy pláticas, doy cursos, ¿no? Ahora vamos a dar un diplomado justamente de que diseñamos también, que habla de metabolismo y entrenamiento deportivo. Voy a dar un curso de suplementación alimenticia este mes. Entonces, trato yo, entre pláticas y a través de cursos y a través de la asociación y los eventos, pues fomentar esto que es importante y que, ojo, no es algo nuevo y no es algo aislado. O sea, los de élite del mundo lo están haciendo y lo están consumiendo.
Entonces, estamos quedándonos atrás en ese sentido y pues por eso también nos va como nos va, ¿no? No todo tiene que ver con que no tengamos la genética para ellos. Sí hay, y hay buenos entrenadores también, sí los hay, ¿no? O sea, sí podemos llegar a eso, pero necesitamos tomar todos los elementos que nos rodean. No nada más sal y corre, ¿no? Ve con el médico, ve con el fisioterapeuta, con el quiropráctico, con el psicólogo. Que masajista. El masajista. O sea, tienes que estar allí con todos para que compitas con el que sí tiene todo, ¿no? Y entonces ahora sí ya ves, ¿no? Ahora sí en mismas condiciones, pues vemos cómo nos va. Y yo creo que esa sería una fórmula para empezar a competir de verdad a nivel mundial. Aquí, hay tenis son carísimos y la gente los compra y dice, como dices, oye, te costaría tanto la hidratación ahí, acá arriba nos falta valorar esa parte. Sí, porque fíjate que había un entrenador, como dices, no voy a decir quién, pero me dice, oye, es que hay una bebida que venden en Europa que cuesta 20 euros, yo quiero algo así para... Y le digo, yo la puedo hacer, ¿no? No, pero quiero esa porque está ahí 20, son 20 euros, no quieres pagar esto, ¿no? Exacto. Es una bebida para un día, ¿no? Yo no quiero saber, digo, es que yo la puedo hacer, ¿no? Pero pues, en general te puedo decir que como que no me creyó, pues, que yo la podía hacer, ¿no? Y le explicaba cuál es la idea de estas bebidas, ¿no? Que tienen, son como supercargadas, por decirlo de alguna manera, de glucosa, y que lo que hace es usar un polímero de varias glucosas unidas. Y que bueno, ahí por cuestiones de características fisicoquímicas, haz de cuenta que es una bola de este tamaño y que tiene la misma, el mismo impacto que una glucosa pequeñita. Entonces, vacías el estómago, no está más concentrado, aunque tiene muchas, muchas más glucosas, cuenta como una, es decir, 10 cuentan como una, y vacía el estómago a la misma velocidad, el vaciado gástrico ocurre al mismo tiempo que si tuviera una glucosa. Entonces, estás mandando una bebida con un montón de glucosas. Y por supuesto que cuando yo me la tomo y llego y se absorbe, pues tengo ahí un golpe de energía de primera mano y por eso se sienten bien. Bueno, cuando se le explico y le dije y todo que la podía yo hacer, no funcionó, no me creyó, ¿no? Y bueno, ya si estamos hablando de eso, tú imagínate que te compres 3 o 4 de esas bebidas, o 5, pones, son 100 euros, oye, ya te alcanza para toda la suplementación que te doy, que además es personalizada, que además es con proteínas, con creatina, las cantidades adecuadas, en el momento adecuado que yo mido cuando hago pruebas de laboratorio, pues yo veo, ¿no?, cómo lo están metabolizando. Por eso sé en qué momento darlo, no lo puede tomar en cualquier momento, y todo es igual. Entonces yo le digo, 30 minutos antes o 15 antes de entrenar, tómatelo, ¿no? Pero bueno, no siempre he tenido el impacto que yo he querido, ¿no? Incluso entonces te tienes que enfrentar ahí al malinchismo. Sí, no. Nuestro de cada día. Sí, está insertado en nuestros genes, ¿no? Eso va a estar, creo yo, más difícil de explicarlo. De radical. Yo pensaba, pero... O de pronto, pues, si alguien no dice, no, es que no es famoso, hay que... Está bien, ¿no? Digo, no ser famoso no quiere decir que no sepas. Pero sí también quieren a alguien que sea totalmente reconocido, ¿no? Quieren a Ron Mausman, ¿no? Que es el que está cuestión de la clasificación. Pues, a ver cuánto te va a cobrar este Ron. En exacto, a ver si quiere voltear a verte, ¿no? Sí, aparte que pues, ya esto está en otra onda. Y sí, sí, efectivamente, o creen que no sabes mucho. Bueno, también hay que acotar que sí, también de pronto ha habido mucha gente que igual ni sabe tanto y anda dando muchas cosas. Lamentablemente hay mucho de eso, ¿no? Y tristemente profesionales, pues, ya que se dedican a eso y que de pronto yo he visto que dan cada cosa que dices, híjole, qué pena, ¿no? Qué lástima, o dónde estudiaste, ¿no? Así como hay muy buenos, también hay muy malos. Y si de pronto, pues, y cobran así. Como si de veras, ¿no? Oye. No impactan tanto como deberían porque no lo hacen de forma correcta, ¿no? Exacto. Oye, Jimmy, ¿no hay ninguna de estas bebidas que si lo tomas mucho, mucho, des positivo en algún antidoping? ¿No hay ninguna? Así como el café que dicen que si tomas mucho puedes dar positivo, ¿no? No, de estas, de las clásicas, de las deportivas, no hay. Si por supuesto estamos tomando alguna extra que tuviera taurina o cafeína, pues sí te podría dar con cafeína, ¿no? Hay que tener ahí cuidado. Pero las típicas que usamos o que se anuncian y todo para cuestiones deportivas no tienen nada extra. Ahora, hay que ver de las condiciones de cada deporte y de cada incluso federación o localidad o lo que sea, evento, porque suplementaba al que es el campeón latinoamericano de box, peso welter, que fue alumno mío de la maestría, Elías Espadas, que es ahí yucateco, amigo mío, y bueno, en su momento decía, es que me siento muy cansado, y le di una suplementación y funcionaba, pero después me dijo, oye, es que allá en Las Vegas está prohibido que estamos consumiendo azúcar antes de la competencia. Le digo, ¿en serio? Sí,
Entonces él lo investigó, y yo dije, pues no, pues el azúcar, no, es azúcar, ¿no? Ajá. Pero es que allá sí lo prohíben. Entonces sí hay que tener cuidado dependiendo de cada deporte y de cada evento, ¿no? Se me hizo extremadamente raro, pero dice que sí se lo prohibían allá, ¿no? Entonces, pero en general para cuestiones, por ejemplo, olímpicas, no. No tiene nada de eso, no, ningún elemento entra dentro de lo que marca la UAS. No, porque fíjate que hablando de bebidas, que a lo mejor no es lo mismo, esto no tiene que ver con los que hemos platicado, ahora venden hasta en los semáforos algunas bebidas, así en unos botecitos. Sí, aléjense de ahí, por favor, no tomen esa cosa, ¿no? La verdad es que dicen que son muy buenas y todo, pero imagínense una bebida en una botella ahí sin marca ni nada, hay un montón de condicionantes, de que no esté bien lavado, de que tengan un montón de bacterias o virus, acaben con hepatitis o salmonelosis o lo que sea, no hagan eso, por favor, ¿no? Y no es por demeritar nada, ni no quiero decir que no estén buenos, pero ¿quién me da una garantía de eso, no? O sea, ¿qué caramba es lo que pusieron ahí o dónde sacaste el agua? Aparentemente, no, me refiero a unos botecitos, de metálicos que aparentemente se ven muy bien y todo eso, pero quién sabe qué traigan. Ah, ya. Pues ya, son de esas bebidas más bien las que son como activadoras, ¿no? Como lo fue en su momento el típico Red Bull, ¿no? Exacto. Kilos de cafeína y kilos de taurina y pues, es un estimulante nada más. No te da mucha energía, un poco porque tiene azúcar, pero más bien las cantidades de cafeína que se hablaban de 20, 30 tazas de café, ¿no? Que si estás acostumbrado no pasa nada, pero si no lo estabas y tomabas eso, pues sí hubo, ya ves que muchos problemas, ¿no? De gente que incluso tuvo infartos y murieron, Exacto. Parecían leyes urbanas, pero sí, sí es cierto, sí puede pasar. No, hay que leer la etiqueta, ¿no? Algo que también no tenemos la cultura de ver qué tiene. Las bebidas que llaman como deportivas, las más conocidas, tienen electrolitos, azúcar y algún edulcorante y algún colorante y ya. Entonces, no se pasan de eso. Por eso hay que irse como a las más conocidas también, ¿no? Ajá. ¿Cuáles serían tus consejos como para ir terminando? Para los corredores a la hora de hidratarse. Bueno, básicamente pues hidratarse, ¿no? Sí tenemos que considerar que hay que hacerlo antes, durante y después. Si no soy de alto rendimiento, soy más bien recreativo, igual tomar agua puede funcionarme, solamente entendiendo que mientras más sudo, más electrolitos pierdo, entonces sí podría requerir una bebida isotónica, ¿no? Hay que tomarlo en proporción de lo que hago. Y recordar que las más comerciales, los que están ahí, tienen azúcar también. Por lo tanto, si yo de pronto no hago mucha actividad física, si no quemo muchas calorías, estoy metiendo azúcar en exceso a mi cuerpo. No pasa nada, como igual te puedes tomar un refresco, una Coca, una Pepsi, lo que sea. Pero bueno, sí considerarlo si es que quieres bajar de peso. De pronto dices, no bajo de peso, me aventé 4 Gatorade y si nada más troté media hora, pues no. Exacto. En realidad estás sumando un montón de azúcar a eso y haciendo trabajar de a gratis a los riñones, ¿no? Que tampoco es inocuo. También a la larga, pues estar poniendo los riñones en esa condición con mucho azúcar, pues también daña, ¿no? Entonces, hay que hidratarse, hay que entender que hay que hacerlo de forma constante. Si ya tienes un poquito más de nivel y te estás sudando, una bebida hidratante convencional puede funcionar. Desde que consigamos el sobrecito de vida suero oral y lo diluya en 1 litro de agua y lo tomo, eso ayuda. Consumir un Gatorade, nada más considerar que tiene la glucosa, pero si estoy más o menos trotando, pues gasto energía, está bien. Electrolit, que tiene incluso a mí me gusta más que el resto porque tiene un poquito más de elementos, es más clínico, ¿no? El sabor quizá no tanto, me gusta más el Gatorade, ¿no? En lo personal. Exacto. Pero bueno, ahí va de gustos. El Powerade, que también tiene esta cantidad de casi cualquiera puede funcionar. Lo vamos a tomar en proporción a lo que yo sudo, a lo que yo estoy entrenando. Y, bueno, considerar, pues, que es importante quizás hacerse, para estar claros de qué tanto pierdo, pues, una prueba de deshidratación. Hay varias personas que lo pueden hacer, o incluso pues, están las metodologías en internet. Yo lo puedo hacer también. Decirles qué tanto de agua estás perdiendo, y ya con base en eso ver. Y, además, si requieres algo extra, pues sí hay que hacer estudios de laboratorio, ya sea una bebida personalizada con suplementos alimenticios, se puede hacer, hay quien lo hace, yo lo puedo hacer, en donde ya se les pide unas pruebas de laboratorio, hago ciertos análisis con eso, hago la prueba de deshidratación por hora, veo qué tanto están entrenando, en qué condiciones, la edad, el peso, porcentaje de grasa, todos esos elementos, y ya con base en eso, pues diseño una bebida personalizada, les doy un polvito, de hecho, les digo, mira, aquí está tu polvo, nada más dilúyelo en 500 mililitros de agua y te lo tomas 45 minutos antes de entrenar y poco a poco hasta mientras vas entrenando y con eso funciona. Y esta otra para en la noche, tómatelo como quieras, no importa, para que descanses, ¿no?
Y así es como normalmente se puede hacer. Si no hacen tanto, no es necesario, ¿no? Si sí quieren mejorar y quieren rendir más o no cansarse o dormir mejor, igual les está faltando algo. Algo tan simple como pueden ser vitaminas o algo ya mucho más importante como proteínas y todos los demás elementos para la construcción de masa muscular y la recuperación. Y bueno, pues vayan con un profesional, ¿no? Aquí yo mismo mencioné eso y no tengo nada contra nadie, pero sí he visto de pronto algunos que se jactan de eso y sí no son tan claros o no son correctos en lo que dicen. Hay videos en YouTube, millones, ¿no? Muchos. Por eso lo digo. Hay unos que sí son gente muy buena, yo he capacitado también a algunos que sí saben de lo que hablan y hay otros que no, nada más tengan cuidado con eso, pero sí es preferible ir con un nutriólogo, con especialidad en ciencias del deporte, o bueno, con algún bicho raro como yo, que soy bioquímico y que a eso me dedico, ¿no? Que yo no encajo en ellos, pero bueno, pues a eso hago, pues a eso me dedico. Ah, ok, fíjate que déjame contarte algo, es como una mera anécdota. Alguna vez un amigo de nosotros iba a hacer en su casa el colado de una casa con albañiles. Sí. Y fíjate que los albañiles ya habían entendido esta parte de la hidratación. Sí, sí, ubicas lo que es botear, que ponen el que con botes precisamente van subiendo y van echando el cemento en el que debe ser una joda eso, ¿eh? Sí, pasé en mi infancia por esas cosas. Ok, entonces sabes de lo que estamos hablando. Y precisamente este albañil había entendido lo que significa y pidieron que para hacerlo, les pusieron unas cajas de Gatorade precisamente. Fíjate, así como una anécdota. No, pero recuerda que además siempre pedían la cerveza y todo el mundo se quejaba, ¿no? Pero exacto. A mí me decía, por ejemplo, en alguna plática, oiga, y la cerveza, excelente hidratante, ¿no? Claro, no los voy a recomendar que estén tomando cerveza, ¿no? Pero yo sí creería y les digo, y ahí sí perdónenme los demás, pero ya se aventaron una maratón y quieren una cerveza, tómensela, por favor, no inventen. ¿No? Claro, tiene alcohol y todo, ¿no? Pero es una bebida hidratante, entonces se hidrataban con eso y ya si pidieron los Gatorade, pues mejor, ¿no? O sea, ya no tienes alcohol y no tienes pretexto. Pero claro, es una super friega, perdón la palabra, pero yo que me tocó echarlo a hombro pelado y todo. No, hombre, eso sí es de machos, pues no hay que demeritar a esta gente. Sí, no. Sí, sí, ahora lo que me refiero es que ellas ya habían experimentado, ya se habían dado cuenta de en qué les ayudaba y ve, fíjate. Claro, y hay un contexto bioquímico detrás, tenían toda la razón, no sabían por qué, pero la tenían. ¿Verdad? Dice, yo me sentí de maravilla. Pues mira, yo ahora pídete tu caja ahí para todos. Claro. Sí. Oye, si alguien quisiera que dieras una conferencia en algún grupo, en algún club, pásanos tu teléfono, tus datos, igual los ponemos ahí en los créditos del programa, en el banner donde pongan tu nombre. Claro. Si alguien se interesara, porque esto es un tema que da para mucho y que precisamente a lo mejor para ir poniendo ese grano de arena en el cambio cultural en el que la gente nos demos cuenta de qué va significando todos esos elementos que se requieren para hacer, si no eres alto rendimiento porque tu cuerpo no da para más, pero que lo hagas de la mejor manera, ¿no? Que le saques el mayor provecho a tu cuerpo y sin lastimarlo y ayudándole a tener esos elementos precisamente. Danos tu teléfono, ¿dónde te encontramos? Claro, mi teléfono, el personal es 55-27-48-7204. Ahí me pueden encontrar, de preferencia, si pueden, mándenme un WhatsApp antes. Siempre exacto. Es bueno, porque igual si no conozco el número, por malas experiencias ya no contesto. Exacto. Pero me mandan un WhatsApp y con mucho gusto, si quieren alguna asesoría o les doy alguna plática, que a eso nos dedicamos, por supuesto. Está el número celular del Conciafit, que es 55-53-34-84-73. Perdón, pero lo tengo aquí anotado. Más exacto, vale, sí, no te preocupes. Y bueno, también pueden llamar en este caso al número de Saker International, que es la empresa que tengo, que dirijo, que ahí también nosotros damos cursos de varias áreas y ahora justamente estamos dando ya un curso de suplementación alimenticia. Y ahí pueden tener informes. Igual, si quieres, también te puedo pasar el cartel, ¿no? A lo mejor lo puedas por ahí. Adelante, sí, sí, sí. Y aquí para el número de Saker es 55-79-21-23-62. A cualquiera de los números, ahí me pueden ubicar. Si no contesto yo, habrá alguien que los dirija conmigo. Y y con mucho gusto. Y ya en otra ocasión que se pueda, igual me quieras invitar, les puedo hablar también de la asociación, del consejo científico. Es todo un proyecto que estamos desarrollando, que hemos visto un poco mermado por la cuestión de la pandemia a nivel mundial. Teníamos planeado un congreso internacional ahora en diciembre,
y que lamentablemente pues me vi forzado a posponerlo, específicamente por la aparición de la tercera ola que nos está azotando actualmente. Exacto. Mis patrocinadores dieron un paso atrás y aunque ya tenía yo las previsiones y las proyecciones de que iba a pasar, pues no quisieron al final aportar. Estábamos justamente hablando con gente de Powerade y con gente de Gatorade, con Electrolit, que son pues, lo que estábamos buscando. Pero bueno, al final no se pudo y lo tuve que posponer, pero pues también es un evento científico que lo vamos a dar para agosto o septiembre del año que viene y que la verdad no es por nada, Ernesto, pero está para presumir. Es un evento increíble, un evento gigantesco. Estoy algo desanimado porque lo tuvimos que posponer, pero así como ese proyecto tenemos otros en la asociación, en el CONCIAFID, y bueno, pues con mucho gusto nos pondríamos a las órdenes tuyas y a la de toda la comunidad que quiera o que necesite algo de nosotros, ¿no? Exacto, sí, digo, ya tenemos los números que nos diste, pero en cuanto vaya a hacerse, me mandan los datos y lo publicamos, digo, en otros programas, con otros invitados, y inclusive claro. Si tú quieres, hacemos hasta, como es una plática, algo para avisar e invitar a la gente para que sepan de qué se trata y los beneficios que puede traer. Todo este es el cambio ese que pues, puede generarse, lo que digas, si hoy estamos a cuántos minutos luz, de una marca en maratón, pues hay que ver cómo podemos ir acercando con cada granito de arena que reunamos, ¿no? No, y se puede, además, porque, como te decía, estamos muy avanzados. En la actualidad ya se conocen, son más de 500 genes relacionados con el rendimiento deportivo. Ya se sabe cuáles tienen los keniatas y los etíopes. Se pueden hacer pruebas acá en México, como se han hecho en China durante mucho tiempo, ¿no? De hacer una selección a nivel genético de atletas. Los puedes suplementar, los puedes hidratar, hacer un equipos multidisciplinarios, ¿no? Yo creo que con eso puede funcionar muy bien. Yo me acuerdo la anécdota de un chico que se acercó conmigo hace mucho tiempo, que me vio dar una plática de doping genético, ¿no? Entonces yo di ahí una plática de doping genético, les hablaba de eso y al final pues me abordó, ¿no? Dice, oye, es que yo quiero hacer eso, me ayudas con el doping. Le digo, mira, yo no lo he hecho y más allá incluso de la cuestión ética o todo, la verdad es que con las sustancias que están, como no son autorizadas ni de laboratorio, tengo que arriesgarme incluso con cosas que dicen que es eso y no lo es. Casi por eso no lo hago. Lo sé hacer, por supuesto, pero tiene mucho que ver con eso. Pero yo le preguntaba, oye, pero ¿tú qué haces? No, pues yo quiero correr la maratón, tengo tanto tiempo. Le digo, ¿y qué comes? No, pues a veces desayuno cereal, de pronto en la tarde unos tacos. Me contaba, ¿no? Yo le decía, mira, yo te puedo ayudar nada más con suplementación y te aseguro que con eso mejoras, ¿no? Digo, igual sé que quieres el doping y quieres sentirte súper fuerte y avanzar, sí. pero con suplementación mejorarías, ¿no? Porque en realidad estás muy mal alimentado con lo que haces y todo, las horas que duermes, o sea, te va a ayudar mucho, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son las que hay que estar fomentando, las que hay que estar transmitiendo. Hay una ciencia detrás de prácticamente todo lo que hay que ver en la vida y en el deporte no es la excepción. De hecho, a mí me gusta siempre mencionar que el entrenamiento deportivo tiene sus bases en teorías biológicas, ¿no? Las teorías biológicas del entrenamiento, pues es eso, es bases hechas en la ciencia que te dice cómo es que tienes que entrenar y por qué, y tiene su base en la ciencia. Entonces hay que ocuparla, hay que justamente utilizarla, hay que transmitirla, si por alguna razón antes no se veía, las nuevas generaciones ya lo están haciendo, y darle el peso que se merece a una buena suplementación, a una buena alimentación, a un buen entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora que hablamos del campamento en el calor, bueno, hay estudios que se han hecho, hay artículos publicados, yo los he leído y los doy cuando doy clases de maestría, de si sí afecta o no, ¿no? De cómo hay que adaptarse, de cuánto tiempo hay que estar en altura, o sea, eso ya se sabe, hay que agarrar los artículos y leerlos, y si el coach no puede, pues que vaya con alguien que sí, ¿no? Que sí lo haya hecho, porque tampoco va a ser experto en todo, ¿no? Hay que pedirle Exacto. eso. Pero sí te puedes asesorar con alguien que sí, oye, ¿y qué te parece, Doc, si los llevo 2 semanas a altura? Ah, pues mi opinión es esta, ¿no? Así es como debería de funcionar todo. Yo espero que funcione. La idea de Ojalá. La asociación que tenemos está diseñada para generar una cultura científico-deportiva. Sé que lo vamos a lograr, aunque nos va a llevar tiempo. Y eventualmente, cuando todos entendamos eso, daremos ese paso anhelado por todos, ¿no? Por público en general y por deportistas. Esa medalla tan anhelada en las pruebas de fondo. Sí, exactamente. Oh. Tendrá que llegar en algún momento sí. Y yo creo que sí se puede. Digo, si se pudo, digo, tenemos a un recordista mundial como fue Arturo Barrios corriendo los 10.000 metros, la prueba de la hora y infinidad de eventos. Entonces digo, mira, debe haber aquí con qué.
Sí, bueno, y aunque ahora no es un buen ejemplo, pues bueno, tenemos a Ana Gabriela Guevara, ¿no? Digo, en sus épocas de deportiva, pues vean lo que logró, ¿no? Ahora ya sé que todo el mundo lo hacíamos con cosas negativas y ni modo, pero no le quita lo que hizo, y sí se puede. Y es velocidad que se dijo estaba prohibida para nosotros. Ahí está el ejemplo de que no está prohibido, ¿no? De que sí se puede, que hay que buscar bien y hay que hacer las cosas bien. Con eso es suficiente. Exacto. De hecho, yo precisamente hablaba de las pruebas de fondo tan anhelado, porque en carreras tenemos a Ana Guevara. Sí, en carreras hay una medalla, entonces en marcha hay medallas, Raúl González, Ernesto Canto, Raúl González inclusive récord del mundo, entonces digo, ¿hay con qué? Pero hay que ver qué es lo que está de repente faltando para poder completar el círculo que los olímpicos sí pudieron, los mexicanos olímpicos sí pudieron, y que a los demás les está faltando. Es trabajo en equipo y apertura, hay que también asesorarse, hay que escuchar nuevas ideas, y entre todos creo que lo podemos lograr, ¿no? Luego tienes de fondo la imagen del grupo Gondi, que se hizo conocido ahora porque tiene ahí a los maratonistas, tuvo tres de ellos, ¿no? En Tokio, y pues más allá de los resultados que no fueron quizá tan buenos como hubiéramos deseado, pues sí resaltar que Gondi ha logrado parte de eso, porque justamente apostó por lo multidisciplinario. Gondi apostó por tener su médico del deporte, por su quiropráctico, por el psicólogo, tiene nutriólogo, o sea, está preocupando por eso. Falta, hay cosas que hay que mejorar, sí, por supuesto, nadie dice que no, pero han tenido apertura, el COS la ha tenido, nos ha dado un espacio, hay muchas cosas que mejorar y se pueden hacer mejor las cosas, sí, pero él se abrió a eso y por eso Gondi también lo tiene, más allá de que además es un excelente entrenador, por supuesto, ¿no? Él tiene la carga y la mayor gloria pues va para él, él los formó, él los tiene, pero sí apostó al resto y por eso pues los resultados se ven. Tiene, al menos dentro de nuestro nivel de México, pues tiene excelentes marcas, excelentes tiempos, excelentes corredores. Los que estuvieron ahí están jóvenes, les alcanza para el que viene y quizá otro a buen. En una de esas, ¿no? Sí. Entonces, tiene mucho para eso y resaltar que él tuvo apertura para escuchar al resto. Y bueno, eso es algo, ¿no? Se puede mejorar, claro, pero ya lo tuvo y ya lo hizo y pues ahí están los resultados, ¿no? Exacto, ¿no? Ahí está el proyecto hecho realidad, ya no un proyecto, sino una realidad, que mira, y ahí están los resultados de la conjunción precisamente de todas esas disciplinas. Así es. Y bueno, mis felicitaciones para ellos, y digo, yo siempre presumo ser parte de ellos, no voy tanto como de pronto quisiera, pero bueno, ellos me incluyen y yo le agradezco, y estoy orgulloso de formar parte de ese equipo, que bueno, aunque este resultado no se dio como pudo haber sido cualquier otro, hay resultados muy buenos que sí se han logrado, como los panamericanos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que resaltarlas, habrá tiempos mejores, hay que aprender de los errores y hay que seguir por este camino, ese es el indicado. Exacto. ¿Hay algo más que quieras decir para cerrar con tu programa, Jimmy? Pues no, esto en realidad no, agradecerte la plática, perdón, de pronto me explayo, soy así. No, sí, de eso se trataba, oye, porque este tema de repente, pues se ve tan sencillo, tomar o no una bebida hidratante, pero mira todo lo que encontramos detrás de esto y lo que seguramente está faltando más, quedarás en alguna de tus conferencias, ¿no? Falta mucho en realidad, pero sí, me apasiono mucho de esto, me gusta, a eso me dedico, quiero hacer un cambio a través de mi persona y de la asociación ahora que tenemos. Y pues simplemente pues invitarlos a que se asesoren, a que se preparen, a que tomen esto lo más en serio que se pueda, a que busquen apoyo. No todo el mundo cobra, tampoco si cobran, sí, algunos cobran mucho, hay otros que no. Hay quienes incluso hemos dado pues casi siempre todo gratuito, la asesoría, no pasa nada, ¿no? Queremos sumar un poco a eso y que, bueno, se cuiden en su salud, ¿no? No nada más es ahora salir y correr, hay que ir con el médico, hay que atenderse, hay que dormir bien. Cosas que parecen triviales, pero no lo son, ¿no? Hasta eso tiene que ver esta idea de irse sin desayunar a trabajar, a correr o a estudiar, no debe de ser, hay requerimientos que necesitamos. Y pues bueno, aquí estaremos para lo que necesiten. Gracias Ernesto por la oportunidad, gracias por la charla, y bueno, quedo a sus órdenes. Muchas gracias Jimmy. Oye, yo creo que te decían Jimmy que eras Jaime y que era Jimmy, como solemos decir, pero sí te llamas Jimmy, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Sí, me llamo Jimmy, así es. Por ahí cuenta la leyenda que uno de mis hermanos, que de hecho se llama Jaime, le decían justamente así, le decían Jimmy. Entonces, cuando nací yo, que ya fui el penúltimo de la gran familia, me pusieron ese nombre. Fíjate, sí. Ok, Jimmy, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disposición, y estamos en contacto. En cuanto tengas los datos, pásamelos y lo platicamos y presentamos el cartel, lo que tú me digas, estoy a la orden también.
Claro que sí, pues ¿sí? Al contrario, muchas gracias a ti, gracias a tu audiencia. Espero que pues, de algo les sirva la plática y como que haya sido por lo menos entretenida. Y bueno, igual estamos aquí para lo que se necesite y hasta la próxima. Ok, muchísima suerte. Hasta la próxima. Ya ven que cuando queremos hablar de correr y de los entornos del correr, pues miren, traemos a los que saben de eso, ¿no? Hasta la vista y hasta pronto. Gracias. ¿En dónde correr? Último del running, la página web más visitada de México. El Corredor, operador de eventos deportivos. Y USANA, Nutrición Celular, presentaron. Y tu cuerpo tiene que estar reparando las proteínas dañadas de tus músculos de tu entrenamiento, tomando proteínas de otra parte de tu cuerpo. Entonces, imagínate que va y lo toma del intestino, las arranca y las va a meter a tus piernas. Si le diera las proteínas suficientes, no tendría que hacer eso. Por eso amaneces cansado, por eso estás adolorido, por eso no tienes un sueño profundo, un sueño en fase REM. No lo alcanzas porque te faltan justamente esos requerimientos, ¿no? El cuerpo tiene que sobrevivir. Lo increíble de nuestro organismo es que es adaptable a todas las condiciones, o prácticamente todas. Entonces, después de un tiempo de estar en esas condiciones, el cuerpo se va a adaptar y va a generar respuestas fisiológicas que te hagan más apto para correr aquí. Es una carrera, un camino largo todavía el que hay que recorrer para eso. Yo he tratado de fomentar eso, a eso me dedico. Doy conferencias, doy pláticas, doy cursos, ¿no? Ahora vamos a dar un diplomado justamente que diseñamos también, que habla de metabolismo y entrenamiento deportivo.